Esta transmisión de las Atenienses de Manatí del Baloncesto Superior Nacional Femenino llega a ustedes gracias a los siguientes auspiciadores: Municipio Autónomo de Manatí y su alcalde honorable José Sánchez González, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Manatí, Manatí Medical Center, Atenas College, Candel Co-op, Centro Cardiovascular de Manatí del Dr. José Martínez Barroso, Emotion Beauty Supply and Perfume, Centro Imágenes Manatí, Puerto Rico Federal Credit Union y Loterías de Puerto Rico. El Baloncesto Superior Nacional Femenino, tenga muy buenas tardes. Bienvenidos a otra transmisión más de las Atenienses de Manatí. Esta tarde en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu, recibiendo la visita de las Cangrejeras de Santurce. Me acompaña en la transmisión, como ya acostumbrado, en la parte comercial y comentarios hoy, Mon Meléndez. Gracias, Junior, y buenas tardes a todos los amigos que están en la sintonía de Radio Atenas 1500, de WDLS Sport en Facebook y YouTube, y Atillo Sport Live, que son las plataformas que tenemos para llegar a nuestro público en la tarde de hoy, preparándose este escenario para un interesante partido entre el equipo de las Cangrejeras y el equipo de Manatí, que viene de una victoria ayer frente al equipo de Carolina. Ya Manatí asegurado en esa primera posición frente al equipo de Santurce, que ocupa el tercer lugar en esa tabla de posiciones. Bien, Mon, excusamos esta tarde a la compañera Yara Díaz, que se encuentra realizando sus labores como dirigente del equipo de la Escuela Superior Jaime A. Collazo del Río de Morovis, ¿no?, que está por Ponce en la tarde de hoy, participando del Ponce 16. Así que excusamos a Yara, pero tenemos ahí un emergente, mira, al lado tuyo. Comentario, por si acaso nos pasa algo a alguno de nosotros. Ya, el gran, le damos el micrófono. El gran Jonel Torres, mi nieto, está ahí acompañando a abuelo en la tarde de hoy. Mon, vamos a hablar del standing al momento, ya que lo tienes ahí. Está un tanto complicado para la tercera y cuarta posición, así que vamos a hablar un ratito de eso. Bueno, el equipo de Manatí ya con 10 victorias, 3 derrotas, una tremenda temporada para el equipo de las Atenienses. El equipo de Moca también asegurando ya su participación en la serie postemporada, tiene 9 victorias y 6 derrotas, están a 2 juegos del equipo de Manatí. Santurce con 7 victorias, 6 derrotas, el equipo que nos visita en la tarde de hoy, a 3 juegos de esa primera posición, con 6-7, y a 4 juegos está el equipo de Morovis. Morovis ahí buscando la clasificación, obviamente en cuarto lugar. El equipo de Carolina tiene 5 victorias, 9 derrotas, están a 5 juegos y medio de ese primer lugar. Hilares, ya eliminado, tiene 5 victorias y 11 derrotas. Al momento está a 6 partidos del equipo de Manatí. O sea que tenemos una situación entre Santurce, Morovis y Carolina. Carolina, a pesar de tener 5-9, aún no está eliminado. A Morovis le quedan 3 partidos. De hecho, Morovis tiró un juegazo anoche, sacando del buche un partido al equipo de Moca, que prácticamente Moca tenía en el bolsillo, faltando 2 minutos. Pero Pamela Rosado y Micaela Pivek y compañía se encargaron de traer a Morovis a juego, y en tiempo extra pudo dominar al equipo de Moca para casi lograr esa clasificación, porque el equipo de Carolina perdió anoche con Manatí. Claro, el equipo de Carolina ayer perdió con el equipo de Manatí, y eso la baja el quinto lugar a 5 juegos y medio. Pero hay una situación bien interesante, Junior, que hay un juego entre el equipo de Morovis y el equipo de Carolina. Carolina en Carolina. Que hay que buscar bien el itinerario. Estaba hablando con Robert ahorita, y aquí con José Sánchez, el alcalde, que estaba por allá ayer en Carolina. Y ese juego es sumamente importante, porque son entre los dos. Carolina en Morovis. Carolina en Morovis. Ahí tiene cancha local, tiene esa ventaja el equipo de Morovis, que, como tú dijiste, ayer jugó frente al equipo que está en el segundo lugar,
que es un equipo que tiene bastante profundidad, el equipo de Moca, y Morovis se lo gana jugando fuera de su casa. Así que es sumamente importante y dramático lo que va a pasar para conseguir esa cuarta posición. Por otro lado, Manatí tiene esta tarde a Santurce aquí y lo vuelve a tener el martes. Es correcto, el martes. Santurce tiene dos corridos con Manatí. Y tiene un juego con Morovis. Tiene un juego con Morovis. Que es fundamental también porque es para allá, para cuando termina prácticamente la temporada. El día 29, para ser más específico, es ese partido entre el equipo de Morovis y el equipo de Manatí. Bueno, por otra parte, Manatí no tendrá esta noche tampoco, no la tuvo anoche, no la tuvo el juego anterior contra Carolina aquí. Acá era Davis, está todo afectado de salud. Y ni corto ni perezoso, el equipo de Manatí sustituye a Caera Davis hasta el martes por Aquila Vettel, la más valiosa del año pasado. Y luego Aquila estará sustituyendo a Isari Quiñones, que sale, va a la selección. Va a la selección nacional, a los Juegos al Campeonato Centroamericano, y aquí la Vettel la estará sustituyendo. Así que Manatí en un momento dado podría estar jugando con cuatro refuerzos. Bueno, y hay una situación bien interesante que me decía Robert el viernes en el programa, de que de todas maneras Aquila se va a quedar como seguro de vida. Ajá. Por cualquier cosa que pueda pasar con una de las refuerzos, pues entonces va a entrar en la acción y pudiera darse ese caso, porque tú sabes que David ha estado un tanto con una situación de salud, ¿verdad? De salud. Que tiene vértigos y situaciones que le suceden y le pueden pasar a cualquier ser humano, y pudiera ser ella, ¿verdad?, la que en un momento dado pues entre en la acción. Vamos a la pausa y ya regresamos. Permiso, ¿este es el colmadito de la suerte? Sí mismo. ¿Me da un instantáneo, por favor? ¿Estamos a tiempo para comprar el Autocatch? Sí. ¿Tienen aguacate? Y están para hoy. Están a peso. ¡Qué suerte! Este no es el famoso colmadito de... ¡Ay, llegué a tiempo! ¿Tienen mi billete de lotería? ¡Me pegué! ¡Qué suerte! El municipio autónomo de Manatí y su alcalde, honorable José Sánchez González, felicita a nuestras atenienses de Manatí y les invita a respaldar a nuestras gladiadoras esta temporada, porque esto es Manatí. Atenas College está contigo para ayudarte a retomar tus sueños. Por eso ahora más que nunca te exhortamos a que estudies profesiones dirigidas a salvar vidas. En Atenas College, institución acreditada por Middle States Commission on Higher Education, creemos que la salud va por encima de todo. Este es tu momento. Ofrecemos programas académicos dirigidos a la salud, bachilleratos, grados asociados y certificados técnicos tales como emergencias médicas, paramédico, técnico de farmacia y enfermera práctica, entre otros. Llama y oriéntate. 884-3838. 884-3838. O atenascollege.edu. ¿Te quieres ir de viaje pero te falta dinero? No te preocupes, CandleCop está para ti. ¿Qué debes hacer? Llena tu presolicitud ahora en candlecop.coop y el resto del trabajo estará en las manos de nuestros expertos oficiales. Ellos te llamarán y te llevarán paso a paso. ¿Qué esperas? Llena ahora tu presolicitud y espera la llamada de los oficiales. El trato es VIP. Muévete ya a la mejor cooperativa de ahorro y crédito. ¿Cuál más? CandleCop. Y recuerda que en CandleCop estamos para servirte. Centro Cardiovascular de Manatí, del Dr. José Martínez Barroso, especialista en cardiología. Brindamos servicios como ecocardiogramas, electrocardiogramas, pruebas de ejercicios, estudios de carótidas y otros. Abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 787-854-6361. Fax 787-884-3021. Estamos ubicados en la marginal número 1, Extensión San Salvador, en Manatí. Centro Cardiovascular de Manatí. Bien, señoras y señores, está todo listo para el comienzo del partido. El cuadro inicial por el equipo de las atenienses. Isali Quiñones, la número 25, la número 24, Dinay Harper,
La número 1, K.K. Hilaire. La número 50, Kelsey Bones. Y hoy comenzando la número 23, Claudia Ortiz. Que jugó ayer y tuvo una buena actuación allá en Carolina. Tuvo buena participación. Sí, señor. Y por el equipo de las Cangrejeras de Santurce, la número 0, Brianna Jones. La número 5, Stephanie Watts. La número 11, Anelis Vargas. La número 15, Ariane Moore. Y la número 32, Rebeca Becca Tobin. Dirigente Bobby Porrata por las Cangrejeras. Fernando Casablanca por las Atenienses, líderes del torneo. Los árbitros para el partido de esta tarde, Axel Cole, Sheila Acosta y Luis Fernández. Al centro de la cancha ya están las 10 jugadoras Manatí Santurce. Y la oficial Sheila Acosta, ya balón en mano, se apresta al lanzamiento inicial. Vamos a ver. Estamos listos, señoras y señores. Y piden ahí un momento en la mesa de anotaciones para cotejar algún dato con el dirigente de las Cangrejeras de Santurce, Bobby Porrata. El uniforme del equipo de las Cangrejeras, muy peculiar. Tipo telaraña. Tipo telaraña. Peligrosa, que no vengan a arañar hoy. Bueno, tienen un buen equipo ahí, sí. con Jones, Rosa, Watts. Tienen buen equipo, y en el banco tienen a la morobeña Ashley Torres, que no ha estado en los últimos juegos en el cuadro inicial de las Cangrejeras, pero que tan pronto entra, tiene mucho tiempo de juego. Aparentemente, yo no veo a Tobin aquí en la página de la liga. Pudiera ser que estén haciendo ese movimiento. Sí. Y la incluyeron. Aparentemente le dieron el roster y Becca Tobin no estaba incluida. Ya lo corrieron. Bola al aire. Domina el equipo de las Atenienses. Lene Harper se la entrega a K.K. Heller. K.K. con el balón a Harper. Harper buscando arriba. Hillary nuevamente. El pido bajo a Bones. Kelsey Bones. Bones se va a girar. ¡Giró! ¡Falló! La bola entró y salió. Rebote para Becca Tobin. A la número 15, Ariane Moore. El año pasado jugó la brava de Sidra, Nelly Vargas. Ahí a Moore. Moore arriba a Watt. Watt se va hacia el frente. La pone contra el cristal y perfora. Canasto, municipio de Manatí. Su alcalde honorable José Sánchez González. De inmediato 2-0 el marcador arriba. La Cangrejeras de Santurce. KK arriba frente a Ariane Moore. La entrega ahí a Isari Quiñones. Isari consigue ahí a Bones. Bones frente a Becca Tobin. Ahí pase errático que corta el equipo de Santurce. Moore con el balón cruzado ahí a Brianna Jones, que se levantó de dos y perfora. Canasto Cop Manatí, donde todos crecemos. 4-0 rápido se va a adelantar el equipo de las Cangrejeras. Ahí con el balón Hillary. A Harper. Harper la bomba arriba. Va a penetrar. Se levantó de John Shot. Falla. Le quedó corta. Rebeca Tobin con el balón. Ariane Moore. A Stephanie Watts. Stephanie en uno contra uno. La bola está en el piso. Ahí está luchando por salvarla. La bola en el piso. La salvó. Se la entrega a Rebeca. Rebeca a Brianna, que se levantó. Falla. Rebote. La bola está fuera de las líneas. En la lucha la sacó Anelis Vargas. Corresponde a las Atenienses, 4-0. Buen esfuerzo. 8-15. Buen esfuerzo de Anelisa allá, que fue a buscar el rebote, pero no pudo retener la pelota o el balón. Hillary con el balón. Arriba a Kelsey Bones. Bones a Harper. Harper ahí a Bones. Bones se levantó de jump shot y perfora. Canasto, centro cardiovascular de Manatí del doctor Martínez Barroso. 4-2. Santurce en la delantera. Ariane Moore. 4-3. Lo cantaron de 3 el canasto de Kelsey Bones. Ahí Becca Tobin. A Brianna. Brianna se fue. Falla, pero la jugada recibe falta personal. No cometa falta. Estudiar en Atenas College. Educando para el futuro. Atenas College en Manatí. La falta fue
de Isaris Quiñones a primera. Al tiro libre, Brianna Jones. Ahí va el primero y lo falló. 4-3. Al segundo intento, Brianna Jones respira profundo. Ahí va la bola y falló. Rebote Isaris Quiñones. Es que ahorita debí decir, el canasto de Kelsey Bond fue desde la Acrópolis. Sí, señor. De tres. De tres. Isaris a Harper. Harper a Claudia Ortiz. Claudia al frente, se levantó, falla, rebote. Stephanie Watts a terreno ofensivo rápido, la número 5. Stephanie Watts, lindo los movimientos, pero Claudia Ortiz la detiene. La tiene Brianna. Brianna Jones, Brianna consiguió el espacio, se fue, falla, rebote. La tiene Brianna, no, Ariane Moore. De la poli perfora. Canasto Candle Coop, servicio personalizado de excelencia. 6-3. Lien Harper. A Isaris Quiñones. Isaris cuando hacia el frente. La pone. Falla, pero recibe. Falta personal. No cometa falta. Manatí Medical Center. Las manos que te cuidan. La falta fue de Ariel Moore. Ahí va por primera vez al área de tiro libre. Isaris Quiñones. Le cantaron la falta a Brianna Jones. La primera. El tiro libre de Isaris Quiñones. Por las atenienses de Manatí. Respira profundo. Ahí va el primer y perfora. Canasto Centro Imágenes Manatí. 787-854-1818. Al segundo intento. La espigada de Isaris Quiñones. Respira profundo. Ahí va la bola y perfora. Canasto Puerto Rico Federal Union. Stephanie Watts se levantó de tres, falla. El bote en bola suelta. Annelies se levantó de tres. Lindo. Canasto Emotion Beauty Supply and Perfumes. 9-5. Hillary se levantó, falla. Rebote. Lo tiene Brianna Jones. Rápido terreno ofensivo. Las cangrejeras. Ahí Ariane Moore la pone, falla. Rebote, le pone tremendo tapón. La pone de espalda, pero no. Estaba pisando la línea en un momento dado cuando retuvo el balón Isaris Quiñones. Pero corresponde nuevamente el balón a las cangrejeras de Santurce. 12 segundos para tirar. Brianna con el balón. Ahí Ariane Moore. Ariane en el pivo arriba. A Beca. Beca, uno contra uno se detiene. Annelies. Sigue Annelies. Cruzado a Beca. Beca la va a poner. Le sacaron el balón de la mano y consumieron los 24 segundos. Las cangrejeras de Santurce, corresponde el balón a las atenienses. 9-5, restando 6-4 de la acción del primer cuarto. Y Isaris Quiñones a Harper. Harper deja todo el mundo atrás, sigue, la saca afuera a Claudia. Claudia se levantó desde la Acrópolis Deportivo y perfora. Canasto, estudio jurídico del licenciado Pedro Fornaris. 9-8, se acercan las atenienses. Ariane Moore a Brianna Jones. Sigue Brianna. Ahí a Annelies Vargas. Annelies buscando el espacio, no lo consigue. Sigue Annelies. Annelies le quitaron el balón. Lo recupera, tiene Beca. Beca contra el cristal, falla, rebote. Ahí la tiene Kelsey Bones, pero estaba pisando la línea de fondo. Corresponde el balón a las cangrejeras de Santurce. Bones tuvo que hacer un movimiento, la pelota se le fue de las manos y al moverse estaba pisando la línea. Brianna Jones. Ahí Ariane Moore a Stephanie. Stephanie tiró, falló. Rebote. Lo tiene ahí. Annelies se la pone Stephanie, que la pone con la zurda y perfora. Canasto CDT de Manatí, siempre cuidando de ti. Harper con el balón. Dando ahí a quien pasar, no consigue a nadie. La están encerrando a Isaris Quiñones. Isaris ahí en el pido bajo. A Bones. Bones dice la oficial Sheila Costa, que cargó contra la defensa. Falta ofensiva. No cometa falta. Todo pasa por bar en Manatí. Pronta apertura de Todo pasa por bar. Protestando la jugada a todo el mundo. El dirigente Fernando Casablanca, porque está en el arco. Es correcto. Hizo el movimiento.
Y ella también montó su teatrito, ¿verdad? Que impresionó a la oficial. Aria Moore con el balón. Frente a Díaz Harper. Ahí a Briana. Briana se levantó de tres, falla. Rebote la tiene Aria Moore. A Briana Jones. Briana, el canasto. La tiene ahí Sari Quiñones. La cortó. La tiene Claudia Ortiz. Largo el pase a Harper. Harper a Isaris, que se levantó. Falla. Rebote. La tiene ahí Ana Barrientos, que entró a juego. Bola entre dos. La posesión de las Gigantes de Carolina. Usted no decide entre dos para estudiar Nuke University, la división técnica IBC en Manatee. La posesión de Santurce, correcto. Viene a juego Mari Plácido. Ana Barrientos entró por el KK y Plácido por Bonds. Santurce, terreno ofensivo. Briana Jones. Amor, por a Rebeca Tobin. Beca cruzado ahí. Anelis se tiró de tres, fallas. Rebote. La tiene ahí Claudia. Pase largo a Harper, que la pone perfora. Canasto. Consultorio veterinario del doctor Francisco Meléndez Ramírez en la Plaza del Mercado de Manatí. 11 por 10 el marcador. La tiene Briana Jones. Briana seguida por Mari Plácido. A Beca Tobin. Beca se va a virar. La pone perfora. Canasto. DM Wireless, conectándote al mundo. 13 por 10. Ahora todas las jugadoras cangrejeras han anotado puntos. Mari Plácido en la bomba arriba. A Harper. Harper. Ahí a Mari. Mari se levantó de tres, falla. Rebote. Ariane Moore. Ariane. Poco pierde el balón. Lo recuperó. Trató de sacárselo por detrás. Y Sari Quiñones. Beca Tobin, el pío bajo. Beca. Estando ahí Beca. La presentación se va a virar. Tiró. Falló el rebote. Bien Harper. A terreno ofensivo Harper. Estando ahí a Mari Plácido. Mari a Ana Barrientos. A Mari en el pío bajo. Frente a Briana Jones. Mari. Ahí a Ana Barrientos. Ana. A Mari se la cortaron. La bola se va fuera de las líneas. La sacó Briana Jones. Se reporta la acción ahí. Aquila Vettel. Se va Claudio Ortiz. Es la primera presentación de Vettel, ¿no? La número 6, Aquila Vettel. Me imagino que no jugó ayer allá. No, no jugó, no jugó. Debutando esta noche con las atenienses de Manatí. En sustitución de Kayla Davis, que está afectada de salud. Tira ahí. Harper falla. Y en la lucha por el rebote, Stephanie Watts la sacó fuera de las líneas. Hay tiempo pedido por las atenienses. Centro Imágenes Manatí, ahora con Open MRI, la institución líder con sobre 15 años de experiencia en el área norte de Puerto Rico, ofreciendo servicios radiológicos de calidad. Carretera número 2, calle Marginal, Urbanización San Salvador, en Manatí. 787-854-1818. Yo soy fan de mi cooperativa porque ellos te ayudan en todo, desde resolver tus finanzas hasta salir montado en tu auto nuevo. Para la compra de tu primer hogar, la piscina que tanto quieres o las vacaciones de tus sueños. Y para boda, también te ofrecemos el financiamiento que necesitas. Por eso, yo soy fan de Coop Manatí. Siempre debe ser tu opción financiera. Coop Manatí, donde todos crecemos. Hello, ¿qué pasó? Mi amor, se me acabó el perfume. Y también el spray de pelo. Ok, un momentito. Que me está llamando Adriana. Va, se me rompió el cepillo. Y yo me quedé sin gel. Ok, bye bye. Bueno, vamos para el Motions. En eMotion Beauty Supply tenemos todo lo que buscas con una amplia variedad de productos y marcas. eMotion Beauty Supply.
Llega al MMC Professional Plaza, donde encuentras la clínica de salud para toda la familia más grande de Manatí y el área norte, MMC Family Medical Center, con médicos especialistas en medicina de familia, pediatra y un equipo de eficientes enfermeras y oficinistas para servirte en un cómodo y agradable ambiente, con servicios completos para niños, adultos y envejecientes, en fin, para toda la familia. Tenemos servicios de laboratorio, radiología y el apoyo de Manatí Medical Center. Yo me atiendo en MMC Family Medical Center. Va a continuar la acción, 13 por 10 el marcador, estando 2-25 Mon. El equipo de Santurce ha estado dominando ampliamente la parte ofensiva, los rebotes ofensivos. Sí, señor, y nos vemos la acción, ¿verdad?, de Mon. Y ahora vamos a ver qué hace Mari Plácido y Vettel, que acaban de entrar a ayudar allí en la parte baja. Saca el equipo de Manatí, aquí la Vettel con el balón. Ahí Ana Barrientos, que se levantó de tres, falla. En la lucha por el rebote, la sacó fuera de las líneas Ariane Moore. Que tenía están, al frente a Harper. A Harper, que mucho brinca Harper, qué sí, fuerte es. Increíble. Va a sacar a Ana Barrientos, restan 7 segundos para tirar el canasto al equipo de las atenienses. La tiene Mari, Mari Plácido falla. En la lucha por el rebote Ariane Moore, que el año pasado estuvo vistiendo la camiseta de la Brava de Sidra. Junto aquí la Vettel. Brianna Jones a Moore. Moore a Stephanie Watts. Stephanie, uno contra uno. Stephanie ahí. A Brianna. Brianna, 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 Brianna falla. La bola fuera de la línea corresponde a las atenienses. Gran defensa de aquí la Vettel. No le dio el espacio y quiso forzar la jugada aún así. Brianna Jones. Mari Plácido frente a Brianna Jones. A bomba arriba. A Isali Quiñones. Isali dejó a todo el mundo atrás. Isali. Isali perdió el balón. Lo tiene ahí Mari Plácido. Mari Plácido se levantó. Falla. Rebote a Ariane Moore. Ariane Moore. Rápido, largo. A Brianna. Brianna Jones. A Becca Tobin. Frente ahí a Isali Quiñones. Becca. Sigue Becca. Y está pisando la línea de fondo Becca Tobin cuando intentó dejar la defensa atrás, dando esa línea de base. Ella trató de entrar y entonces fue yendo para atrás, pisa la línea buscando a quién pasar el balón. Piernas largas y pie largo. Es correcta. Mari Plácido. Ahí a Aquila, un pase tanto alto que no pudo retener Aquila. Perdió el balón, el equipo de Manatí corresponde a las Gigantes de Carolina. Lentamente ya cruzó la media cancha Moore. A Brianna. Brianna Stephanie Watts. Stephanie debutó anoche. Stephanie. Ahí le entrega el balón a Moore. Ariane Moore se levantó de bien lejos. La bola entró y salió. Rebote en bola suelta Aquila. Largo el pase ahí a Harper. Harper a Isali Quiñones, que hizo el layup. La pone y perfora. Canasto, ven a center. Lo que quieres, cuando quiere y como quiere. Precioso los movimientos de Isali Quiñones. Stephanie Watts se dejaron espacio por el medio. Tiró y perfora. Canasto. RS Construction Group 787-513-4291. Y hay falta personal de Isali Quiñones. Te no cometa falta. Ferretería M. Otero y compañía True Value en Manatí. Se reporta en juego Ashley Torres, también Rita Acevedo. Se va Becca Tobin. Restan 19 segundos de acción de este primer periodo. Viene también a la acción allí, se reporta. Primero el tiro y falla. Pues perfora, perfora. Viene Kelsey Bones. Kelsey Bones. Sale Quiñones. Restan 19 segundos para una última posesión. En este periodo, las atenienses de Manatí. Ana Barrientos ahí a Harper.
Harper buscando ahí a quien pasar. Consigue a Mari Plácido. Mari cruzado ahí, la perdió. Un pase un tanto arriesgadísimo. Y Sheila Costa canta falta personal. Oye, de verdad que fue un pase arriesgado porque cruzó la cancha de lateral izquierdo a lateral derecho. Completamente. Restando 4 segundos. Rita Acevedo. Ahí a Ashley Torres, que perdió el balón. Ashley Torres. Se va driblando con la mano derecha cerca de la mesa. Frente a la mesa de anotaciones, sin poco, sin mucho espacio. 2 segundos. Va a sacar el equipo de las atenienses. Ahí a Bones, que se levantó. Se miró. Lindo. Canasto. Soul Dance Studio. Clase de baile. 787-884-6600. 16-14. Concluye el primer periodo. Vámonos con Mo Meléndez en la parte comercial. Bueno, nos quedamos acá. Fan Cup Molina. 787-858-1765. El Colmado Clase en el barrio Altagracia de Manatí también se une a la transmisión de las atenienses. Fan Cup Noelis en Cortés. Comunícate 787-854-9065. Stage Performance 787-624-6822. Dale ese toque especial a cada ocasión con BR Balloons. Ahí está Brenda para hacer tu fiesta mucho mejor. Boris, JR Auto Air, comunícate 787-794-0291. Y para dar esa vueltecita a través de las icónicas playas de Manatí, de todo Puerto Rico, J-Star Tours, aquí en Manatí. Gomera Wal, el amigo Walberto Rivera, en el sector California. Como Wal, no hay otro igual. También se une a la transmisión de las atenienses Narmer Consulting Group con el 939-397-4085. Visite la doctora Mabel Valentín, Medicina Primaria y Preventiva. CC Planta, no se quede sin la energía, sí señor. Cuídate del apagón, CC Planta TV y algo más de Gaby Martí. Aquí en Manatí, aquí es que es Sport Bar and Grill en Barceloneta. Participa también de las transmisiones del equipo de las atenienses de Manatí, que como le indiqué en principio, estaban a través de Radio Atenas 1500, de WDLS Sport Facebook y YouTube, y Atillo Sport Live con el amigo Gaby Novoa. Se une a la transmisión de las atenienses LM Facias, RS Delicious, Restaurant Playa Brava número 2 en Manatí, EIR Ambulance. Salud a tu alcance con el 787-629-5009. Emilio Villaverde, Insurance Broker, y Jangueito Sport Bar, donde los deportistas se reúnen para comentar sobre el deporte. Va a continuar la acción en el segundo periodo. 16-14 domina el equipo de las Cangrejeras de Santurce, y en la acción Junior Ortega. Aquila, Mari Plácido, Bones, Barrientos y Harper, por Manatí, Moore, Ashley Torres, Stephanie Watts, Rita Acevedo y Becca Tobin por las Cangrejeras. Son las que inician este segundo periodo. Pase ahí a Barrientos. Barrientos buscando a quién pasar. La bola está en el piso. La tiene Bones. Bones a Vettel, que la pone. Falló. Pero en la jugada recibe falta personal. No cometa falta Kansas City en Manatí. La falta fue de Stephanie Watts, la primera. El tiro libre aquí, la Vettel. Recién llegada Manatí en el jet de Andrés Ruiz. Y de Robertito Rosa. Y de buscando Robertito, el piloto. El primero de Aquila y falló. No quiso el primer punto de Aquila para las atenienses. Ahí va el segundo. Respira profundo. Ahí va la bola y falló. La tiene Bones. El rebote Aquila, que la pone con la zurda. Y perfora. Canasto. Cusal Nails Beauty and Spa. 787-904-6161. Esto se empató. 16. 9-30. Estamos en el segundo cuarto. Rita Acevedo con el balón. Seguida por la veterana Mari Plácido. Dos veteranas ahí enfrentándose.
Rita y Mari Plácido. Ashley se levantó, falló, rebote, tiene ahí Lian Harper, que mucho brinca Lian Harper. Lian buscando a quién pasar, consigue ahí a Bons, a Mari Plácido, Mari a Navarrientos, a Navarrientos en el pido bajo, a Kelsey Bons, Kelsey a Harper, Harper tiró, falló. Le pusieron ahí tapón, la defendieron muy bien. Moore con el balón, Moore con la zurda y perfora. Canasto H. Sevilla Landscaping, 787-539-1254. 4 puntos para Ryan Moore en la noche. Vuelve a la delantera el equipo de Santurce, 18-16. Bond con el balón. Ahí Ana Barrientos, Ana Barrientos. Se levantó, falla, rebote para Ryan Moore. Moore rápido, carrera ofensivo. Ahí a Watts. Watts consiguió el espacio, se levantó, falla. Y en la lucha por el rebote la sacó fuera de las líneas Lian Harper. Se reportan ahí a la mesa Megan García y Claudia Ortiz. Se va Ana Barrientos, se va. Vamos a ver quién se va. Lian Harper. Me ha recibido descanso. Lian no baja revoluciones. Se lo merece, de verdad. Beca Sobi con el balón a Rita Acevedo. Rita, ahí a Moore. Moore con el balón en la bomba arriba. Se le entrega a Stephanie Watt. Stephanie buscando el espacio. Deja a Claudia detrás. Falla. Rebote. La tiene ahí Moore, que la pone y perfora. Canasto Óptica Hernández en Morovis, 787-862-7448. 6 puntos para ahí en la noche para Ryan Moore. Y hay que velar, esta jugadora es sumamente ofensiva. Ahí Aquila se levantó, falla, rebote Megan García a Claudia. Claudia hacia el frente, Claudia le pone tapón. La tiene Stephanie Watts, Stephanie rápido, terreno ofensivo. A Rita Acevedo, a Becca Tobin. Becca buscando ahí ante Bons. Ashley Torres, Ashley. La saca fuera Rita. Rita se levantó, falla. Rebote Megan García. Muchas azul al frente Megan. Ahora se detiene Megan García. Ahí a Kelsey Bons, que se levantó, falló. Rebote Stephanie Watts. Qué movimiento más lindo tiene esa muchacha, amor. Stephanie Watts al frente. Stephanie. Perdió el balón, corresponde a las atenienses de Manatí. Se enredó allí ella misma en sus pies, en el mucho dribleo, y perdió el balón. Me encantan los movimientos de Kelsey Bones en ese pivo. Un giro ahí descomunal. Megan García a Mari Plácido. Mari, pido arriba, perdió el balón. Kelsey lo recupera Mari. Aquila, sigue Aquila. Aquila ahí, la detienen. Aquila, sigue Aquila. Aquila ahí a Bones, que se levantó, falla. Rebote, la tiene Aquila Vettel. Aquila se entrega a Megan García. Megan a Mari. Mari Plácido, sigue Mari. Mari se giró, falló, pero recibió falta personal. No cometa falta, Christian Ceiling Roof and Landscaping. La falta personal fue... Vamos a ver, aquí se la cantaron. Para mí, que estaba en la jugada, era Stephanie Watts. Sí, Stephanie Watts la segunda. Sale de juego, viene Brianna Jones. Viene a juego KK Hillary. Al tiro libre Mari Plácido. Se fue al banco Aquila Vettel. Respira profundo Mari. Ahí va la bola y perfora. Canasto Home Design Security Service. También jugó muy bien anoche Mari Plácido Monmeléndez. Estuvo yo creo que arriba de los 10 puntos. Correcto. Que ha sido su cuota arriba de los 10 puntos. Al segundo y perfora. Canasto Laboratorio Clínico Grisel. Ariane Moore frente a KK Hillary. El pase a Brianna Jones. Se la devuelven a Moore. Dando aquí el pasado. Tiene Brianna. Brianna en un control frente a Claudia. Sigue Brianna. Pase ahí a Ashley, que la pone y perfora. Canasto El Viajero Baran Restaurant en Barceloneta. 22-18, 2 puntos para Ashley Torres, la moroveña, esta noche.
Ahí Megan García perdió el balón, se la quitó Ashley Torres. Megan García, ahí la bola está en el piso, la tiene Ashley, que la pone por fuera. Canasto Handers Static Salón en la comunidad de Boquillas en Manatí. Cuando despega de 6, el equipo de Santurce, Manatí pide tiempo. Mon Meléndez. Bueno, le recordamos también de Emma Fon, Casas de Brinco, Popcorn y Personajes. Comunícate con Emma al 787-596-5477 y también se une a nosotros Her Medical Ambulance. Señor Alitas en el barrio Montellanos, en Morovis. ¿Qué Alitas? Allá en Morovis. RP Tactical en Arecibo. Comunícate al 787-906-2537. La farmacia del Pozo, la más antigua en Puerto Rico, más de 150 años establecida aquí en la comarca manatieña. El Caney Restaurant and Bar en el barrio Pesas en Ciales. Se une Latin Salsa, la casa del conejo frito y la casa de la salsa en el barrio Tierras Nuevas de Manatí. Frankie Pool Service, mantenimiento de piscinas. Saludos para Frankie Pool, ex apoderado del baloncesto de la Liga Puertorriqueña de Manatí, otro gran deportista de nuestra ciudad ateniense. Augusto Coffee Bar, servicio de coffee bar para toda ocasión. Universal Properties, el laboratorio clínico Cantera, allá en el barrio Cantera de Manatí, 787-854-3920. También de Cubos, No Cream, lo dulce del barrio. Doctor Aqua te orienta, te vende la cisterna, te la instala y le da el mantenimiento. El Doctor Aqua y Jungo Gomas y Car Elite Rental aquí en el Atenas de Puerto Rico, parte de las muchas firmas comerciales que tienen las atenienses para esta temporada. Una temporada de ensueño para el equipo de Manatí. Junior, ayer las chicas estuvieron en el viernes, estuvieron aquí en Manatí, en la plaza, en el Culinary Fest, que se celebró con mucho éxito acá en Manatí. Correcto, correcto. Vi la foto y vi a su majestad ahí en la tarima. Estaba de presentador. Estaba guisando en todos lados. Por la casa, José me llamó para allá arriba. Va a continuar la acción, saca el equipo de las atenienses, poniendo mucha presión al equipo de las cangrejeras. Ahí atrás Hillary, a Megan García, a Liani Torres que entró al juego. Hillary con el balón y le sacaron el balón de las manos. Defendiendo bien fuerte el equipo de las cangrejeras de Santurce. Han estado este juego muy agresiva, han estado durante todo el transcurso del partido. Necesitan este partido urgentemente. Es que quieren afincarse en esa tercera posición. Correcto. Hillary con el balón. Ahí le entrega a Dianis Torres, que se levantó de tres desde la Acrópolis Deportivo y perfora. Canasto Pelican by Chop. De frente contra el cristal. Moore con el balón. Brianna a Rita Acevedo. Rita Arián Moore. Frente a Megan García. Ahí a Becca Tobin. Gigante contra gigante. Ashley Torres. Ashley con el balón cruzado ahí. A Rita Acevedo. Por poco pierde el balón. Lo recupera, pero se le fueron los 24 segundos. Al equipo de Santurce. Corresponde el balón a las atenienses. Se va al banco Megan García. Regresa a la acción Leanne Harper. Acá KK Hillary. Se le entrega ahí a Harper y Harper se la devuelve. Liani Torres con el balón. Pivot bajo. Ahí le sacan el balón de las manos a Kelsey Bones. Becca Tobin. Que Becca no le da oportunidad. Está en un gardeo ahí cuerpo a cuerpo. Una defensa fuerte. Mira. Ando ahí. Bones. Bones. Ah. Percy falló la huilita prácticamente. Casi la estaba poniendo. A esa estatura de 6'5". Ashley Torres con el balón. Se levantó de tres y perfora. Canasto Up Restaurant en el barrio Algarrobo en Vega Baja. 7 puntos para la morobeña Ashley Torres esta noche. Y 6 de ventaja para el equipo de Santurce. 27-21.
Bones con el balón a Claudia. Claudia se levantó de tres. Falla, rebote bien alto para Brianna Jones. A correr las cangrejeras. Brianna a Rita Acevedo. Rita hacia el frente. La saca Ashley. Ashley se levantó de tres. Falla, rebote Brianna Jones. A Rita, a Beca. Beca se levantó. Falla, otro rebote. La bola está en el piso para las cangrejeras. La cogen todas. Brianna se levantó de Job y perfora. Canasto a Manai Bakery en Ciales. Despega de nueve el equipo de Santurce. Hillary con el balón. Están jugando a todo vapor las cangrejeras. Hillary ahí entrega el balón a Harper. Sigue Harper. Están nueve para tirar Harper. Harper cruzado a Claudia. Claudia se levantó de tres. Falla. Bola suelta ahí, por poco la piel de Santurce, la recupera Becca Tobin, se la entrega a Brianna Jones. Brianna ahí, tumbaron a Claudia, falta ofensiva de Ashley Torres. No cometa falta, centro de rehabilitación, La Montaña. La primera de Ashley. Está saliendo Bones. Vamos a ver quién entró por ella. Mari Plácido. Harper con el balón. Ahí a Mari Plácido. Mari a Hillary. Hillary buscando ahí a Lianis. Lianis se levantó. Falla. Rebote. La tiene ahí. Harper la pone. Falla. No le sale nada a las atenienses esta noche. 30-21. Restando 2:39. Con el balón. Rita Acevedo. A Beca, Beca le dan el espacio, no aprovecha, se le entrega a Brianna, Brianna se levantó, falla, rebote para Lian Harper, pero cometió falta personal. No cometa falta. Alguien Ginecology del Dr. Helpin, comunícate 787-884-5094. La falta fue de Lianis Torres, empujando. Saca Santurce. Tobin, Ashley Torres, deja todo el mundo atrás, Ashley tira, falla, pero en la jugada recibe falta personal. Ahora fue de Harper, ¿no? Vamos a ver. Sí, la primera de Harper. El que va a la, al área de tiro libre. Ashley Torres por las cangrejeras. Respira profundo, ahí va la bola y perfora. Canasto, el Expreso Auto Service and Can Rentar, 787-649-6534. El segundo de Ashley, ahí va la bola y falló. Rebote, Lianis Torres. Rápido a Hillary. Ahí a Mari Plácido, a Claudia. Claudia, ahí a Harper. Harper, falta ofensiva de Lian Harper, cantó el árbitro Sheila Acosta. No cometa falta, Jovan and Man Catering, especialidad en paellas en vivo. Ahí está Jovan y Manuel. Taca Santurce. Aria Moore con el balón, ya cruza la mitad del tabloncillo del Vincito Cruz Abreu. Ashley Torres, tiro bajo. A Beca Tobin, Beca pone de espalda, lindo. Canasto, licenciada Yulisa Paredes Albarrán, abogada notario. Despegando de 12 el equipo de Santurce. Harper con el balón, ahí a Claudia. Claudia Ortiz, ahí le encierran, buscando a quién pasar, consigue a Harper. Harper y ahí, falta de Ashley Torres bloqueando el paso a Lian Harper. La suerte te está buscando. Lotería tradicional y lotería electrónica. Es la segunda de Ashley Torres. Harper pensaba que se la habían cantado a ella la falta. Fue una jugada similar, Mon, a la que le cantaron falta ofensiva acá abajo. Es correcto. A Harper. A Harper. Una jugada similar. Entró a Dila Gato el juego. Se va Lianis Torres. Va a sacar el equipo de Manatí con 14 segundos en el reloj de tiro.
Y está Claudia Harper. Cando ahí, Claudia, se cayó Claudia. Ahí se le entrega a Gutters. Gutters ahí buscando a quién pasar. A Harper, Harper, Harper. Y consumieron los 24 segundos. Es que las atenienses de Manatí. El gardeo inmenso. Están defendiendo como que esa victoria es demasiado importante. Sí, señor. Y... para afianzarse en esa tercera posición y dejar que los demás luchen por la cuarta. Eso es lo que está buscando el equipo de las Cangrejeras. Correcto. La Inercia Canales que entró a juego. Becca Tobin ahí a Briana, Briana tiró, falló, rebote, ya tiene Becca, Becca. En la jugada recibe falta personal. No cometa falta, Manatí Gun Gallery, 787-884-3030. La falta es de Claudia Ortiz. Becca Tobin al primer intento, lo falló, la bola entró. Canasto, senadora Elizabeth de Rosa Vélez, distrito de Arecibo. Ahí le dieron un golpe bien fuerte en la boca a Ashley Toff, que va a ser camerino con la prenda. El segundo de Becky perfora. Canasto, honorable Gabriel Rodríguez Aguiló, representante distrito 13. Entró Fabiola Cosme a juego, Sebastián Harper. Jugando con el banco prácticamente el equipo de Manatí. La única regular es Hillary. Manatí estaba jugando más relajado, ya clasificado, asegurando la primera posición. Hay que darle chance también al banco. Claudia con el balón. Va Claudia, la pone y perfora. Canasto, honorable Rubén Soto Rivera, senador distrito de Arecibo. Y en la jugada recibe falta personal. No cometa falta. Visite Cubos No Cream, lo dulce del barrio en la comunidad de Tierras Nuevas de Manatí. A con sumir su intento de tiro libre, Claudia Ortiz. Respira profundo. Ahí va la bola y perfora. Canasto, honorable Edgardo Feliciano del distrito número 13. Largo el pase a Nelis. Ahí a la número 22, Nayeshka. Tira, falla. Rebote. La tiene afuera Arian Moore. Moore a Becca Tobin. Becca. Sigue Becca. Están 8 para tirar. Cruzado ahí, la cortó Adira Gutters. Gutters ahí se le entrega a Hillary. Están 23 segundos de acción. 19, 16 en el reloj de tiro. Más o menos la par, el tiempo de juego y el reloj de tiro. Hillary con el balón. Sigue Hillary buscando el espacio. Lo consigue de tres, falla. Rebote, la tiene Adira Gutters. Le sacan el balón de las manos, pero le dio en la cintura a Adira Gutters. Corresponde a las Cangrejeras y hay tiempo pedido de Bobby Porrata. Cop Manatí, donde todos crecemos. La cooperativa de ahorro y crédito de Manatí, dando un servicio de excelencia siempre, al igual que el centro cardiovascular de Manatí del doctor José Martínez Barroso. Si va a estudiar, Atenas College, educando para el futuro. Atenas College, aquí en Manatí. Al igual que Candle Cove, con un servicio personalizado de excelencia, que ya está en sus nuevas facilidades, aquí en Manatí, allí cerquita de Walmart. Manatí Medical Center, las manos que te cuidan. Centro Imágenes Manatí, 787-854-1818. También se une Puerto Rico Federal Union. Emotion Beauty Supply and Perfume. Esta noche es la noche de Emotion Beauty Supply aquí en Manatí. Así que va a haber acción cuando termine esta mitad aquí en el tabloncillo del Vincito Cruz Abreu. Se une también Estudio Jurídico del licenciado Pedro Fornaris. Comunícate 787-567-0006. El CDT de Manatí en La Lomita ya. Salida hacia Arecibo, el CDT de Manatí, siempre, siempre cuidando de ti. Al igual que NUC University Division, Técnica IBC en Manatí. Todo pasa Sport Bar en Manatí.
ya con pronta apertura. Esté muy pendiente que nosotros le estaremos avisando aquí en las transmisiones del equipo de las Atenienses de Manatí. Se une el CDT de Tierras Nuevas del doctor Meléndez. Va a continuar la acción. 35-24, cuando apenas restan, vamos a ver, 4 segundos. Sigue Junior Ortega. Va a continuación, 4 segundos en el reloj de juego. Aquí frente a nosotros, Arián Moore va a sacar el balón. Ahí vamos a ver la jugada que pintó el dirigente por rata. La tiene Tobin. Están tres. Moore con el balón. Sigue Moore. Y se acabó. No pudo hacer el intento en tiempo de juego. Concluye la primera mitad en ventaja. 35-24 de 11 la ventaja. Las Cangrejeras de Santurce. Vamos a una pausa comercial y retornamos con el intermedio y los numeritos de esa parte de juego. El municipio autónomo de Manatí y su alcalde, honorable José Sánchez González, felicita a nuestras atenienses de Manatí y les invita a respaldar a nuestras gladiadoras esta temporada, porque esto es Manatí. Yo soy fan de mi cooperativa porque ellos te ayudan en todo, desde resolver tus finanzas hasta salir montado en tu auto nuevo. Para la compra de tu primer hogar, la piscina que tanto quieres o las vacaciones de tus sueños. Y para boda, también te ofrecemos el financiamiento que necesitas. Por eso, yo soy fan de Coop Manatí. Siempre debe ser tu opción financiera. Coop Manatí, donde todos crecemos. Llega al MMC Professional Plaza, donde encuentras la clínica de salud para toda la familia más grande de Manatí y el área norte. MMC Family Medical Center, con médicos especialistas en medicina de familia, pediatra y un equipo de eficientes enfermeras y oficinistas para servirte en un cómodo y agradable ambiente, con servicios completos para niños, adultos y envejecientes. En fin, para toda la familia. Tenemos servicios de laboratorio, radiología y el apoyo de Manatí Medical Center. Yo me atiendo en MMC Family Medical Center. Atenas College está contigo para ayudarte a retomar tus sueños. Por eso ahora más que nunca te exhortamos a que estudies profesiones dirigidas a salvar vidas. En Atenas College, institución acreditada por Middle States Commission on Higher Education, creemos que la salud va por encima de todo. Este es tu momento. Ofrecemos programas académicos dirigidos a la salud, bachilleratos, grados asociados y certificados técnicos tales como emergencias médicas, paramédico, técnico de farmacia y enfermera práctica, entre otros. Llama y oriéntate 884-3838, 884-3838. O atenascollege.edu. ¿Te quieres ir de viaje pero te falta dinero? No te preocupes, CandelCop está para ti. ¿Qué debes hacer? Llena tu presolicitud ahora en candelcop.coop y el resto del trabajo estará en las manos de nuestros expertos oficiales. Ellos te llamarán y te llevarán paso a paso. ¿Qué esperas? Llena ahora tu presolicitud y espera la llamada de los oficiales. El trato es VIP. Muévete ya a la mejor cooperativa de ahorro y crédito. ¿Cuál más? CandelCop. Y recuerda que en CandelCop estamos para servirte. Centro Cardiovascular de Manatí, del doctor José Martínez Barroso, especialista en cardiología. Brindamos servicios como ecocardiogramas, electrocardiogramas, pruebas de ejercicios, estudios de carótidas y otros. Abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 787-854-6361. Fax 787-884-3021. Estamos ubicados en la marginal número 1, extensión San Salvador, en Manatí. Centro Cardiovascular de Manatí. Emotion Beauty Supply and Perfume, localizados en Aguada, Añasco, Arecibo, Barceloneta, Bayamón, Camuy, Isabela, Manatí, Mayagüez, San Sebastián y Vega Alta. Respaldando a nuestras diosas del Olimpo, las atenienses, esta temporada. Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok. Emotion Beauty Supply and Perfume.
Centro Imágenes Manatí, ahora con Open MRI, la institución líder con sobre 15 años de experiencia en el área norte de Puerto Rico, ofreciendo servicios radiológicos de calidad. Carretera número 2, calle Marginal, Urbanización San Salvador, en Manatí. 787-854-1818. ¡Bola al aire, fanáticos! El balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union, porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Permiso, ¿este es el colmadito de...? ¿De la suerte? Sí mismo. ¿Me da un instantáneo, por favar? ¿Estamos a tiempo para comprar nuestro cash? Sí. ¿Tienen aguacate? Y están para hoy. Están a peso. ¡Qué suerte! Este no es el famoso colmadito de... ¡Ay, llegué a tiempo! ¿Tienen mi billete de lotería? ¡Me pegué! ¡Qué suerte! Bien, señoras y señores, vamos a la parte de los numeritos de esta primera parte del juego. Mon, el equipo de Manatí un tanto relajado, como tú bien comentaste. Básicamente jugando con su reserva gran parte de este segundo cuarto. Y el equipo de Santurce, un equipo sumamente aguerrido, defendiendo bien fuerte, no dándole oportunidades al equipo de Manatí, trabajando duro en los rebotes ofensivos específicamente. Están dominando 35-24 esta primera parte del juego. Y Santurce necesita con urgencia ganar este juego para afianzarse en esa tercera posición de la tabla global. Sí, eso es así, porque todavía el equipo de Carolina tiene chance, Morovi todavía tienen oportunidad de subir en esa tabla de posiciones. Y el equipo de las Cangrejeras, pues, necesita, como tú bien has indicado, esta victoria para afincarse ahí en esa tercera posición. Y están trabajando de esa forma y manera. Y se han fajado ahí debajo de los canastos, marcando 28 rebotes han recogido el equipo de las Cangrejeras en este partido por 18. El equipo de Manatí, y se puede ver esa agresividad ahí en ¿cómo está en los rebotes ofensivos el equipo de Santurce? En los rebotes ofensivos el equipo de Santurce ha recogido 14 y 14 defensivos. El equipo de Manatí solamente 8 rebotes ofensivos. Ahí está la diferencia. Y el segundo, que en tiros, en segunda oportunidad, que son precisamente esos rebotes ofensivos, el equipo de Santurce ha estado dominando ampliamente. Muchos de ellos han producido canastos. Bueno, el equipo de Santurce en esos tiros de segunda oportunidad ha marcado 15 puntos por 6 el equipo de Manatí. Sí, porque cuando no insertan el canasto, pues reciben quizás una falta personal, y también han ido el tiro libre en varias ocasiones. Así que, mira, yo mirando el standing, con esta victoria el equipo de Santurce, si logra la victoria finalmente, se pondría en 8-6. Dejando a Morovis y Carolina peleando la cuarta posición prácticamente. Y a medio jueguito del equipo de Moca, que no está tratando de buscar esa, de posicionarse en esa tercera posición. Correcto. Sino llegar en la segunda posición para entonces arrancar allá en el Coliseo. Y evitar jugar contra Moca, posiblemente. Bueno, yo diría que es, pues, podrían enfrentarse. Lo que estaría en juego sería la cancha local. Es correcto, porque va a tener más oportunidad, ¿verdad? Como local. La serie entiendo que son de 5-3. 5-3. De 5. Empezando, sí. De 5-3. Así que esa es la situación. Y como tú dijiste, pues Manatí está jugando más relajado, dándole oportunidad a las muchachas del banco, que las va a necesitar ahora
quedan par de juegos para seguir haciendo eso, porque ya tiene esa primera posición asegurada. Pero tampoco es bueno para que la fanaticada que ha venido hoy, el domingo, la fanaticada ha llegado aquí a la cancha, le hicimos esa invitación allí en la plaza y están respondiendo al llamado que se le hizo. Aún ya Manatí clasificado, ¿verdad? Que hasta el público se relaja, pero han venido aquí al Coliseo, al Vincito Cruz Abreu. Bueno, los numeritos por el equipo de Santurce: hubo 5 puntos para Brian Jones, Watts 7 puntos, Vargas marcó 3 puntos, 6 para Murer y Rebeca Tobin en sexto, 6 puntos. Ashley Negrón es la mejor anotadora hasta el momento del equipo de las Cangrejeras con 8 puntos. Viniendo del banco, jugó 11 minutos con 50 segundos. Tenemos también, bueno, Ashley, esas que vinieron del banco, ha sido la única anotadora por el equipo de Manatí. En cuanto a los puntos se refiere, Claudia Ortiz con 6 puntos. Harper, que no ha tenido mucha oportunidad en esta tarde, solamente 2 puntos para Harper en los primeros 20 minutos. Y Sally Quiñones, 4 puntos. Y Bond con 5 puntos. Viniendo del banco, Dianis Torres con 3 puntos. Aquila Better, 2 puntos. Y 2 puntos también para Mari Plácido. El total de 24 para el equipo de Manatí. De hecho, Ashley Torres resultó con un golpe en la boca y se la llevaron al camerino la trainer. No la hemos visto ahora en la práctica del halftime, así que esperamos que Ashley no sea nada serio, y pueda continuar la acción. Una chica que yo conozco de bien chica, de hecho comenzó jugando en la liga que yo fundé, que se llamaba Sim Amor. Ella era la única nena que jugaba contra todos los nenes. Excelente, y su familia son mis amigos. Su abuelo fue un gran precursor del deporte en Morovia, apoderado de los Titanes, Jerry Torres. Sí, yo lo conozco a Jerry. Sí, pues Ashley, la nieta de Jerry Torres. Así que esperamos que Ashley recupere y regrese a la acción y pueda concluir el torneo como hasta el momento lo lleva haciendo. Vámonos a una pausa comercial y retornamos en unos instantes con el inicio de la segunda mitad de este juego. Atenas College está contigo para ayudarte a retomar tus sueños. Por eso ahora más que nunca te exhortamos a que estudies profesiones dirigidas a salvar vidas. En Atenas College, institución acreditada por Middle States Commission on Higher Education, creemos que la salud va por encima de todo. Este es tu momento. Ofrecemos programas académicos dirigidos a la salud, bachilleratos, grados asociados y certificados técnicos tales como emergencias médicas, paramédico, técnico de farmacia y enfermera práctica, entre otros. Llama y oriéntate. 884-3838. 884-3838. O atenascollege.edu. ¿Te quieres ir de viaje pero te falta dinero? No te preocupes, CandelCop está para ti. ¿Qué debes hacer? Llena tu presolicitud ahora en candelcop.coop y el resto del trabajo estará en las manos de nuestros expertos oficiales. Ellos te llamarán y te llevarán paso a paso. ¿Qué esperas? Llena ahora tu presolicitud y espera la llamada de los oficiales. El trato es VIP. Muévete ya a la mejor cooperativa de ahorro y crédito. ¿Cuál más? CandelCop. Y recuerda que en CandelCop estamos para servirte. Centro Cardiovascular de Manatí, del Dr. José Martínez Barroso, especialista en cardiología. Brindamos servicios como ecocardiogramas, electrocardiogramas, pruebas de ejercicios, estudios de carótidas y otros. Abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 787-854-6361. Fax 787-884-3021. Estamos ubicados en la marginal número 1, extensión San Salvador, en Manatí. Centro Cardiovascular de Manatí. Centro Imágenes Manatí, ahora con Open MRI, la institución líder con sobre 15 años de experiencia en el área norte de Puerto Rico, ofreciendo servicios radiológicos de calidad. Carretera número 2, calle Marginal, Urbanización San Salvador, en Manatí. 787-854-1818. Yo soy fan de mi cooperativa porque ellos te ayudan en todo, desde resolver tus finanzas hasta salir montado en tu auto nuevo. Para la compra de tu primer hogar, la piscina que tanto quieres o las vacaciones de tus sueños. Y para boda, también te ofrecemos el financiamiento que necesitas. Por eso, yo soy fan de Coop Manatí. Siempre debe ser tu opción financiera. Coop Manatí, donde todos
crecemos. Hello, ¿qué pasó? Mi amor, se me acabó el perfume. Y a mí el spray de pelo. Ok, un momentito, que me está llamando Adriana. Pa, se me rompió el cepillo. Y yo me quedé sin gel. Ok, bye bye. Bueno, vamos para Emotions. En Emotion Beauty Supply tenemos todo lo que buscas con una amplia variedad de productos y marcas. Emotion Beauty Supply. Llega al MMC Professional Plaza, donde encuentras la clínica de salud para toda la familia más grande de Manatí y el área norte, MMC Family Medical Center, con médicos especialistas en medicina de familia, pediatra y un equipo de eficientes enfermeras y oficinistas para servirte en un cómodo y agradable ambiente, con servicios completos para niños, adultos y envejecientes, en fin, para toda la familia. Tenemos servicios de laboratorio, radiología y el apoyo de Manatí Medical Center. Yo me atiendo en MMS Family Medical Center. Va a continuar la acción. Adrián Moore con el balón. Anderis Vargas. Becca Tobin, la bomba arriba. Ahí a Brianna, que tira, falla, rebote. Kelsey Bones a KK Hillary. Hillary a Harper. Harper se levantó desde la Acrópolis Deportivo y perfora. Canasto. Centro Cardiovascular de Manatí del Dr. Martínez Barroso. 5 puntos para Liane Harper en la noche. Ya cruzando el tablocillo a mitad. Arian Moore. A Brianna Jones. Brianna frente a Sari Quiñones. Ahí perdió el balón. Le hizo un pase a Nelly Vargas cuando esta se movía y la bola se va fuera de las líneas. Corresponde a las atenienses. Hillary con el balón. A Kelsey Bones. Kelsey a Harper. Harper a Claudia. Claudia Ortiz. Claudia, Claudia. Ahí a Harper. Están 5 para tirar. Harper se levantó. Falló. Rebote. Arian Moore. Arian Moore. Ahí buscando a quién pasar. Aprovechó que Stephanie Watts se quedó solita. La pone y perfora. Canasto. Atenas College. Educando para el futuro. De 10 la ventaja. Kelsey Bones va a virar. La pone. Falla. Rebote. Becca Tobin. Rápido, Stephanie Watts. Stephanie cruzado arriba. Amor, que se levantó de tres y perfora. Canasto Candle Cup, servicio personalizado de excelencia. 9 puntos para Arian Moore en la noche. Harper con el balón. La pone con la derecha, qué lindo. Perfora. Canasto, Manatí Medical Center, las manos que te cuidan. 40-29, de 11 la ventaja del equipo de Santurce. Arian Moore con el balón. Ahí buscando a quién pasar, consigue a Brianna. Brianna la pone. Falla, rebote, Moore. La bola se va fuera de las líneas cuando intentó ponerla de espalda. Corresponde a Manatí. Muy distante estaba del canasto el balón. Sí, señor. Como dice nuestro compañero Justo Pavón, tiró un milagrito. Harper a Bones. Bones 1 contra 1. Bones cruzado a Hillary, que se levantó de tres. Falla. Rebote de Isari Quiñones. Isari. Y cuando va hacia arriba, le sacan el balón de las manos. Isari muchas veces coge rebote ofensivo. Se ve sola de Balcanato. Posiblemente no es que no se da cuenta, no la avisan. Y trata de sacar el balón del área de la pintura. Eso le pasó ahora. Y estaba buscando, sí, a quién pasar. Y se aglutinaron muchas azules allí. La pone contra Quistal, Kelsey Bones y perfora. Canasto, centro, imágenes, Manatí. Arian Moore con el balón, 40-31, de 9 la ventaja de las cangrejeras. Brianna Jones, a Moore, Moore, a Becca. Becca, ahí se fastidió una rodilla.
Kelsey está en el piso. Kelsey Bones. Se está agarrando la rodilla izquierda. Sí, señor. Pararon la acción. Ahí se va. La van a levantar. Sí, hay mucha humanidad y aguantando esas rodillas. 6'5", largo. Sí, y ahí entró la doctora Jacqueline Torres. Y unas cuantas libritas. Pero va caminando bien. Viene aquí la Vete, la juego. A dos tiros libres, Becca Tobin. Posiblemente ahora la protejan más si se queda un rato en el banco. Sí, señor. El primero es Becca y perfora. Al segundo intento, Becca. Ahí va la bola y perfora. Canasto, Puerto Rico Federal Union. 8 puntos para Becca Tobin en la noche. Tiene KK Hillary. KK se levantó de jump shot y perfora. Canasto, Emotion, Beauty Supply and Perfume. Primeros 2 puntos de KK en la noche. Ha estado un tanto tímida en la ofensiva en los últimos partidos. Becca Tobin, ahí en el East, que se levantó de 3 y perfora. Canasto, estudio jurídico del licenciado Pedro Fornari Semanati. 6 puntos para ella. Tiene ahí con la zurda Isari Quiñones, pase de aquí, la pone y perfora. Canasto, CDT de Manatí, siempre cuidando de ti. 45-35 de 10 la ventaja de las cangrejeras. Anelis Vargas a Becca Tobin. Becca, cuando va a girar, le pone el codo en la cara a Isari Quiñones. Hay falta ofensiva de Becca Tobin. Usted no comete falta cuando estudia en NUC University, División Técnica IBC en Manatí. La primera de Becca. A terreno ofensivo las atenienses. KK Hillary. Aquí la Vettel. Por poco pide Aaron Harper. Se levantó Harper. Tira y perfora. Canasto. Todo pasa a Sport Bar en Manatí. Ya pronta apertura. En el uno contra uno, Lian Harper. Atiene ahí Brianna. Brianna se viró. Lindo. Canasto, CDT de Tierra Nueva del doctor Meléndez. 7 puntos para Brianna Jones. 47-37. 5-20 de acción. Harper con el balón. Harper va hacia el frente. Tiró un milagrito, no pudo, pero recibe falta personal. Eso es un milagrito. No cometa falta, visita el consultorio veterinario del doctor Francisco Meléndez Ramírez en la Plaza del Mercado de Manatí. 2 intentos le corresponden a Linney Harper. La zurda, el número 24 de los atenienses, respira profundo. Ahí va la bola y perfora. Canasto, DN Wireless, conectándote al mundo. Al segundo intento, Harper por las atenienses. Ahí va la bola y falló. Rebote la tiene Brianna Jones. Rápido Brianna, no contra uno. A Becca, ahí a Moore. Moore, a Becca nuevamente. Sigue Moore, uno contra uno. Becca cruzado a Denise, a Denise. Ahí. A Becca, Becca, tira y perfora. Canasto, Reina Center, lo que quieres, cuando quieres y como quieres. 10 puntos para Becca Tobin en la noche. 49-38. Aquí la Vettel con el balón. Aquí la cruzado ahí, pase errático. La cortó Stephanie Waltz. Stephanie, pase de fantasía. La tiene ahí en el piso. KK Hillary, pero está pisando la línea. Ahí por entre dos, dice la oficial. Tenía el balón entre las piernas y apretó. Estaba luchando, ahí. Le dio una manita ahí. Porque pero, no tuvo posesión nadie. Cantó por entre dos, pero corresponde a Manatí. Tiene la posesión. Harper con el balón. Seguirá por Stephanie, usando la pintura. A Isali, Isali le ponen tremendo tapón. Becca Tobin. La bola fuera de las líneas. Restan 14 para tirar. Corresponde a Manatí. 49-38. Muy grande, Becca. Y se mueve bien. Y se mueve bien.
Harper, la bomba arriba, se levantó Harper, el falla en bola suelta, ahí ya tiene Becca Tobin, sigue Becca, Becca de costa a costa, pase a Neris, a Briana, Briana tiró, falló, la coge ahí el rebote Hillary, rápido el equipo de las atenienses a terreno ofensivo. Se levantó KK perfora. Canasto RS Construction Group. Ahí ya cruza la media cancha. Adrián Moore. Moore se levantó. Vaya rebote y Sari Quiñones. Rápido a Hillary. A terreno ofensivo de inmediato. KK Hillary se levantó. Falló. Solita. Rebote para Adrián Moore. Moore con el balón. Anelis Vargas a Briana. Briana está la bomba arriba. Entrega ahí a Moore. Moore. Sigue Moore. Moore con el balón. Sigue con el yoyo. Ahí pase a Becca. Le ponen tapón, pero ahí. Falta personal también en la jugada. No cometa falta, Ferretería M. Otero y compañía True Value en Manatí. La falta es de Isali Quiñones sobre Becca Tobin, que va al tiro libre. 49-40, restando 3.5 de acción del tercer cuarto. Viene Mari Plácido, viene Navarrientos. Se van a la banca Claudia Ortiz y KK Hillier. Al tiro libre, Becca Tobin, la espigada. Segundo año con las cangrejeras. Ahí va el balón y perfora. Canasto Soul Dance Studio, clases de baile. 787-884-6600. Al segundo intento, Becca Tobin. Ahí va la bola y perfora. Canasto Fan Cup Molina, 787-858-1765. Ahí regresa la acción Ashley Torres. Fue un golpe interno en la lengua. La llevaron al camerino y la curaron rapidito. Jugando muy bien. Y Salis con el balón. Allá Mari Plácido. 51-40. Harper se levantó de tres, falla. Briana Jones con el rebote a toda máquina. Briana. Ahí a Tobin. Tobin se levantó. Lindo. Canasto colmado clase en el barrio Altagracia de Manatí. Lleva 8 puntos en este periodo. Becca Tobin. 14 en el juego. Ahí. Isalis Quiñones. Isalis. Isalis se va a virar. Se viró. Falló. Rebote. La tiene Adrián Moore. Arian a terreno ofensivo, Arian afuera a Ashley, Ashley cruzado a Briana Jones, que se levantó, falló, rebote bien alto para Harper, a terreno ofensivo, se detiene Harper, se le entrega a Mari Plácido, Mari se levantó de tres, falla, atiene a Navarrientos, Ana Aizalis, Aizalis la pone con la izquierda y perfora. Canasto, Fan Cup Noelis en Cortés. 5-3-4-2. Briana Jones. Arian Harper. Arian dejó todo el mundo atrás. La pone. Falla. Rebote. Y sale Quiñones. Rápido Harper. Ahí van las atenienses. Ahí va Harper. Harper a Ana Barrientos. Ana Barrientos. Ahí por poco pide el balón. Lo tiene Akira. Akira se levantó. Falla. Rebote para Briana Jones. No quiso acercar a las atenienses. Aquí la vete. A Ashley Torres. A Stephanie Watts. A Briana. Briana, todo el mundo atrás con la zurda. Lindo. Canasto Stage Performance. Comunícate 787-624-6822. Harper le pone tremendo tapón, pero recibe falta personal. No cometa falta. Dale ese toque especial en cada ocasión que tiene tu fiesta con BR Balloons. Es la tercera falta de Ashley Torres. Al tiro libre va Ian Harper. Tiene 10 puntos en el juego Harper. Respira profundo. La número 24.
Pique el balón, ahí va la bola y perfora. Canasto, Boris, JR Auto Air, 787-794-0291. 11 puntos para ella, lo que va de juego. Al segundo y perfora. Canasto, Chase Tartur. Se va a bajar para el banco, restando 48 segundos. 55-44, de 11 la ventaja de las Cangrejeras de Santurce. Tata ofensivo, Arian Moore. Arian Moore, Ashley. Ahí a Brianna Jones. Cortó el balón el equipo de Manatí. La tiene Lianis. Lianis Torres. Lianis tiró, falló, pero recibió falta personal. No cometa falta. Cambie esas cuatro gomas. Visite a Wal. Sí, señor, en el sector California. Comer a Wal, como Wal. No hay otro igual. Es la tercera falta de Stephanie Watts. Al tiro libre, Lianis Torres. Al número 5 de las atenienses. Respira profundo. Pique el balón. Ahí va la bola y falló. No quiso para Lianis Torres. Vamos a ver. Vamos al segundo. Con calma la chica. Respira profundo y va la bola y perfora. Canasto, Narmer Consulting Group. 939-397-4085. Viene y lleva 4 puntos en la noche. Arian Moore. Restan 15 segundos de acción. Arian Moore. Arian afuera a Brianna Jones. Brianna ahí buscando. Consigue ahí a Watts. Ahí a... Pase a Beca, Beca la pone en el último segundo, lindo. Canasto, doctora Mabel Valentín, medicina primaria y preventiva. Y de esta forma concluye el tercer periodo en ventaja de 12-57-45. Las Cangrejeras de Santurce, Mon Meléndez. Sí, señor, 57-45 las Cangrejeras quieren y usted quiere también. Tiene problemas con la energía eléctrica, cómprase una planta de CC Planta TV, algo más de Gaby Martí. Aquí es que es, por bar, Angrir en Barceloneta se une a la transmisión del equipo de las atenienses. Estamos a través de Radio Atenas 1500, WDLS Sport en Facebook y YouTube y Atillo Sport Live. Las plataformas que tenemos para llevarles a todos ustedes las incidencias de los partidos de las atenienses de Manatí. También se une a nosotros LM Facias, RS Delicious, el restaurante Playa Brava aquí en Manatí, en la carretera número 2, EIR Ambulance, salud a tu alcance, 787-629-59, Emilio Villaverde, Insurance Broker. Y ahí está Andy en Jangueito Sport Bar, donde los deportistas se reúnen para comentar sobre el deporte. Saludo para toda la buena gente de Jangueito Sport Bar aquí en Manatí, allí en la entrada de Mónaco. Está con nosotros también en la transmisión Cana City en Manatí, Cusas Nail Beauty and Spa, 787-904-6161, Sevilla Landscaping, 787-539-1254. Óptica Hernández en Morovis, Christian Ceiling Roof and Landscaping, Home Design Security Service, el Laboratorio Clínico Grisels. Comunícate al 787-854-3202, El Viajero Bar and Grill en Barceloneta. También se une Handers Static Salón en la comunidad de Boquillas de Manatí y Herb Medical Ambulance, al igual que Cubo Snow Cream, lo dulce del barrio en Tierras Nuevas, Doctor Aqua, el hombre de las cisternas, orientación, venta, instalación y mantenimiento, y Jungo Gomas Car Elite Rental. Va a continuar la acción. 57-45 domina Santurce. Sigue el juego, sigue Junior. Saca el equipo de las Cangrejeras. Arian Moore. La bomba arriba. Stephanie Watts. A Chili Torres. A Brianna Jones. A Arian Moore. Arian ahí cortando el canasto. Watts no la ven. Entrega a Ashley.
Poco pide el balón. Restan 5 para tirar. Ashley se levantó. Falla. Rebote. Aquí la Vettel. Rápido Manatí. Ya terreno ofensivo. Sigue Manatí. Ahí. Vettel la pone girando con la izquierda y perfora. Canasto. El viajero Baran Restaurant en Barceloneta. 57-47. Se acerca de 10 el equipo de las atenienses. Brianna Jones. Ariane Moore. Ariane la bomba arriba. Ahí buscando a quién pasar consigue a Brianna Jones. Brianna se devuelve a Moore. Moore se levantó. Vaya rebote. Mari Plácido rápido. Ana Barrientos a terreno ofensivo. A Liani Torres. A Mari Plácido. Mari el globo desde la Acrópolis Deportivo. Y por fuera. Canasto en Mafón. Casa de Brinco, Popcorn y Personajes. 787-596-5477. Bobby Porrata pide tiempo de emergencia cuando monetiza cerca de 7. Mon Meléndez. Bueno, continuamos. Sí, señor. Señor Alitas en el barrio Montellanos en Morovis. Al igual que RP Tactical en Arecibo, 787-906-5537. Bueno, el próximo juego para el equipo de Manatí es aquí, frente al equipo de Santurce, precisamente el próximo martes. Y para culminar la temporada, el equipo de Manatí estará visitando al equipo de Morovis. Este juego de Morovis es allá en la Pepe Heike el día 29. Y que ese es el último partido del equipo de las atenienses en esta jornada de campaña regular para el equipo de las atenienses. Así que están haciendo los ajustes las cangrejeras porque le han descontado ventaja. Este, solamente 7 puntos ahora la ventaja del equipo de Manatí. Mientras tanto les indicamos que Farmacia del Pozo, una de las farmacias de más longevidad en todo Puerto Rico, está localizada aquí en la entrada a Mónaco, al ladito de Jangueito Sport Bar. El Caney Restaurant, Caney Restaurant and Bar en el barrio Pesas en Ciales. Latin Salsa, la casa del conejo frito y de la salsa de Manatí, que ayer tenía festival de conjuntos musicales en el barrio Tierras Nuevas. Ahí está el Chapo. Frankie Pool Service, mantenimiento de piscinas. Frankie Pool Service le acondiciona su piscina. Llámelo Frankie Pool. También se une Augusto Coffee Bar, servicio de coffee bar para toda ocasión. Universal Properties y Laboratorio Clínico Cantera. Sigue el juego. 57-50, ventaja de 7 para el equipo de las cangrejeras. Sigue Junior Ortega. Va a continuación, avance del equipo de Manatí, la pone 7 puntos. Restando 8-56. Saca el equipo de Santurce. Beca Tobin con el balón a Ashley Torres. Ashley a terreno ofensivo. Sigue Ashley, mucha la presión del equipo de las atenienses. Ariane Moore. Ariane frente a Liani Torres. Sigue Ariane a Ashley. Ashley a Brianna Jones. Brianna se levantó, tira, falla. Rebote de Liani Torres. Ahí a Mari Plácido. Mari lentamente a terreno ofensivo. Liani Torres se la devuelve a Mari Plácido. Aquila. Aquila Vettel en la bomba arriba. Sigue Aquila. Aquila le va contra el cristal. No vale el canasto, dice el árbitro. Hace el gol. Tremendo movimiento. Sí, falta personal. No cometa falta. Visite Pelican by Chop. Va a sacar aquí a ver. Lateral izquierdo. Le entrega a Ana Barrientos. Ana Aquila. Aquila se levantó de tres, falla. Rebote. Brianna Jones. Rápido terreno ofensivo. Brianna. Ahí a Ariane Moore. A Brianna nuevamente. Ariane. Ahí a Stephanie Watts. Ashley Torres. Ashley con el balón. Ashley se fue.
Lindo, falló. Buenos movimientos de Ashley. Mari Plácido cruzado ahí a Ana Barrientos. Ana Barrientos lentamente a Isalis Quiñones. Isalis afuera a Mari. Mari tiró desde la Acrópolis Deportivo. La bola entró y salió. Y en el rebote la bola se va fuera de las líneas. Esa bola estaba por salir por la malla, Mon Meléndez. Oye, dio como 3, 4, 5 movimientos dentro del aro y se salió. Hasta Lionel lo estaba celebrando, el apoyo. Te las tira así. Sí, las tira así. Acá el equipo de Santurce. Stephanie Watts. Ahí a Ashley. Ashley Torres. Ahí a Arian Moore. A Tobin. Tobin en la bomba arriba. Arian Moore se levantó de tres. ¡Lindo! Canasta Up Restaurant en el barrio Algarrobo en Vega Baja. Vuelve a ser de 10 la ventaja. De Santurce. Harper con el balón. Ahí a Ana Barrientos, cruzado ahí a Harper. Harper se levantó de tres. Falla. Rebote la tiene Aquila. A Mari Plácido. Mari se levantó de tres. Falla. Rebote la tiene ahí Brianna Jones. Rapidito al terreno ofensivo. Brianna. Ahora se detiene. Moore ahora con el balón. Ashley Torres. A Stephanie Watts. A Becca Tobin. Becca. Falla. Rebote de Becca nuevamente. La pone, falla. Rebote Mari Plácido. A terreno ofensivo rápido. A Harper. Harper. Ahí a Aquila. Aquila. Tira una garambeta ahí. Falló. La bola se va fuera de la línea. Corresponde a Manatí. Y el trabajo que hizo Becca, que se la tiró encima a la jugadora de Manatí. La bola salió, pero ya el árbitro había cantado la jugada. Viene a la acción Kelsey Bones, la gigante de las atenienses. Se va a salir Quiñones. Hoy un buen descansito, Bones, ¿sabes? Sí. Lo de las rodillas no fue nada serio. Estas jugadas importadas se protegen mucho. Sí, señor. Claudia Ortiz. Ahora están 5.56. Mari Plácido tiró. ¡Lindo! Canasto a Manay Bakery en Ciales. 60-52 de 8 la ventaja de las cangrejeras de Santurce. Díaz Moore con el balón. Ahí por poco lo pierde, lo recupera. Ashley Torres, a Becca Tobin. A Becca, cruzado ahí a Brianna Jones, que se levantó de tres y perfora. Canasto, centro de rehabilitación La Montaña. De 11 ahora la ventaja de las cangrejeras de Santurce, restando 5.15. Claudia Ortiz recibe falta personal de Ashley Torres. No cometa falta. Alguien Ginecology del doctor Helpi. 787-884-5094. Es la cuarta de Ashley. Se va al banco. Se va al banco. Viene Liz Vargas por ella. Claudia Ortiz con el balón. Ana Barrientos. Ahí a Harper, que tira, falla. Rebote. Ah, tiene Tobin, que le entrega a Arian Moore con el balón. Ahora están ya 4.50, de 11 la ventaja de las cangrejeras. Jugando con calma ahora, todo el tiempo, el equipo de Santurce. No tiene mucha prisa, Mon. Están al frente. De 11. Brianna se levantó de 3. Falla, rebote. Ahí, Lian Harper. Rápido terreno ofensivo. Claudia Ortiz. Ahí a Harper. A Mari Plácido, que tiró el globo de 3 desde la Acrópolis. Canasto, el Expreso Auto Service y Car Rental. De 8 ahora la ventaja de las cangrejeras. Stephanie Watts. A Brianna Jones. Moore con el balón. A Watts nuevamente. Stephanie hacia el frente. La pone y perfora. Canasto. Jovan Catering. Especialidad en paellas en vivo. Ahí está Jovan y Manuel.
Harper con el balón. A Mari Plácido. Mari se levantó desde la Acrópolis. Deportivo falla. Rebote. Ahí. Trató de salvarla. Kelsey Bones se va fuera de las líneas. Corresponde a Santurce. Se va al banco Ana Barrientos. Viene KK Hiller por las atenienses de Manatí. Watts con el balón. Ahí a Enelis. A Tobin. En uno contra uno. Tobin va a girar. Ahí perdió el balón. Lo trató de salvar el Santurce, pero ahí Brianna Jones cometió falta personal. No cometa falta. Visite la licenciada Yulisa Paredes Albarrán, abogada notario. KK con el balón a terreno ofensivo. Mari Plácido giró contra Cristal y perfora. Canasto, lotería tradicional. La suerte te está buscando. Y en la jugada recibió falta personal. Usted no comete falta cuando visita Manatí con Gallery. 787-884-3030. Mari Plácido llevando la voz ofensiva por las atenienses de Manatí. Lleva 5, 10 puntos. 10 puntos. Y 2, 12 en el juego. Sale Brianna Jones. Viene a juego. Nuevamente Ashley Torres. A cobrar el intento del tiro libre. La veterana Mari Plácido. Ahí va la bola y perfora. Canasto, senadora Elizabeth Rosa Vélez del distrito de Arecibo. Está cerca de 7 el equipo de las atenienses, restando 3 con 14. Saca Santurce, Stephanie Watts. Ahí se le entrega a Liam Moore. Stephanie Watts nuevamente con el balón. Ashley Torres. Ashley, ahí, a Arian Moore. Stephanie Watts. Arian Moore, Arian hacia el frente. Arian tiró, falló. Rebote de Ashley, que la pone con la izquierda de espalda y perfora. Canasto RS Construction. Tremendo canasto de Ashley. Ian Harper detrás, lindo. Canasto, cubo, Snow Cream, lo dulce del barrio en Manatí. Ya cerca de 6 el equipo de Manatí. Moore con el balón, la bomba arriba, Stephanie Watts. Tirando el tiempo el equipo de Santurce. Moore con el balón. Sigue Moore. A Watts. Frente a Harper. Sigue Watts. Acá afuera Nelis tiró, falla, rebote, la tiene ahí Manatí, ahí va Harper, la pone con la derecha, lindo. Canasto, Doctor Aqua, y en Manatí. Se acerca de 4, faltando 2 minutos 8 segundos, Manatí, Santurce pide tiempo de emergencia, Gaby. Bol al aire, fanáticos. El balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union, porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union. Somos tu alternativa financiera. Permiso, ¿este es el colmadito de...? ¿De la suerte? Sí mismo. ¿Me da un instantáneo, por favar? ¿Estamos a tiempo para comprar los tocach? Sí. ¿Tienen aguacate? Y están para hoy. Están a peso. ¡Qué suerte! Este no es el famoso colmadito de... ¡Ay, llegué a tiempo! ¿Tienen mi billete de lotería? ¡Me pegué! ¡Qué suerte! El municipio autónomo de Manatí y su alcalde, honorable José Sánchez González, felicita a nuestras atenienses de Manatí y les invita a respaldar a nuestras gladiadoras esta temporada, porque esto es Manatí.
Atenas College está contigo para ayudarte a retomar tus sueños. Por eso ahora más que nunca te exhortamos a que estudies profesiones dirigidas a salvar vidas. En Atenas College, institución acreditada por Middle States Commission on Higher Education, creemos que la salud va por encima de todo. Este es tu momento. Ofrecemos programas académicos dirigidos a la salud, bachilleratos, grados asociados y certificados técnicos tales como emergencias médicas, paramédico, técnico de farmacia y enfermera práctica, entre otros. Llama y oriéntate 884-3838, 884-3838 o atenascollege.edu. Bueno, Mon Meléndez, una ofensiva arrolladora de las atenienses. La ponen a 4 puntos de desventaja de las Cangrejeras de Santurce, restando 2.8. Oye, el movimiento de Harper, buscando los rebotes, cestando de 3, peleando el balón debajo del palo, le ha dado un impulso increíble al equipo de las atenienses. Harper hace de todo en la cancha. Y tú miras a Harper y miras a Arian Moore, la de las Cangrejeras. Son dos jugadoras similares, hasta en físico, que dan todo por el equipo. Ha metido 15 puntos en esta. Lleva 17 en la noche. Vaca Santurce, la trae Amelie Vargas. Amelie ahí a Moore. Moore a Stephanie Watts. A Amelie nuevamente, dando a Moore. Consigue a Moore. Moore hacia el frente a Harper. Ahí tiró la número 5. Stephanie Watts falló. Rebote para Mari Plácido. Rápido se le entrega a K.K. Hillier. A terreno ofensivo las atenienses, buscando acercar el marcador. Sigue Hillier. Hillier se fue con la derecha. Falló. Rebote. La tiene ahí. ¡Bon falló! Rebote para Becca Tobin. Dos oportunidades de acercar el marcador y fallar a las atenienses. Muere la bomba arriba. Bajando el reloj, la Cangrejera de Santurce. Ashley Torres ahí a Annelies Vargas. Annelies se levantó, tiró, falló el rebote de Ashley Torres. Annelies Vargas en la bomba arriba. No hay prisa, dicen las Cangrejeras. Ahí pase que perdió el equipo de Santurce. Restando 56 segundos, 67-63, Fernando Casablanca de las atenienses pide tiempo. Tiempo que aprovecho para saludar al honorable Edgardo Feliciano del distrito de número 12, de Arecibo, nuestro amigo Edgardo Feliciano. Bueno, 67-63. Vamos a recordarle que el próximo partido del equipo de las atenienses, que será el próximo martes, precisamente vienen las Cangrejeras aquí a Manatí, y tiene que venir porque ese es el último partido como local del equipo de las atenienses, así que hay que estar aquí presente para el cierre de temporada. Mientras tanto, agradecemos también al municipio de Manatí, a su alcalde honorable José Sánchez González, el patrocinio que le ha dado en esta jornada a el equipo de las atenienses, como lo ha hecho también Coop Manatí, donde todos crecemos. Así que un saludo también para nuestro amigo Cándido Rivera, el presidente ejecutivo de Coop Manatí. El Centro Cardiovascular de Manatí, del doctor Martínez Barroso, que precisamente está ahí en su mesa, al lado del tabloncillo. Nunca le falla a el equipo de las atenienses. Nunca le falla también a Atenas College, educando para el futuro. Es tu momento de estudiar. Hágalo usted en Atenas College. Candle Coop, servicio personalizado de excelencia, ahora con sus nuevas facilidades. Manatí Medical Center, las manos que te cuidan. Centro Imágenes de Manatí, 787-854-1818. Puerto Rico Federal Union, al igual que Motion Beauty Supply and Perfumes. Va a continuar la acción, ya suena el silbato, viene ahí el equipo de Manatí, el equipo de las Cangrejeras al tabloncillo, 67-63, sigue Junior Ortega. Regresa la acción y sale Quiñones, 56 segundos de pura emoción. Manatí va a sacar el balón, se la entrega a Hillier. Hillier la bomba arriba,
buscando aquí pasar, deja la defensa atrás. Pase que cortó Adelis Vargas. La idea fue buena, la intención fue perfecta, pero pase muy bajito. Haría mover con el balón. Restan 35 segundos. De 4 la ventaja de las cangrejeras. Arián Moore, Arián cruzado ahí. Anelis Vargas, Anelis tiró, falló, rebote. Ian Harper a terreno ofensivo. Harper, sigue Harper frente a Ashley Torres. Harper, ahí a Claudia. Están 18 segundos. La tiene Claudia, la bola está en el piso y hay falta personal. No cometa falta. Visita el estudio jurídico del licenciado Pedro Fornaris en Manatí. La falta personal. Stephanie Watts. Es la cuarta. Al tiro libre, Claudia Ortiz, restando 15 segundos de acción. Claudia Ortiz. La número 23. Respira profundo. Ahí va la bola y perfora. Canasto, cubo, snow cream, lo dulce del barrio. Emanati. 67-64, 15 segundos de acción. Manatí pierde de 3. Respira profundo, Claudia. Ahí va la bola y falló. La bola, dice la oficial Sheila Costa, que cruzó la línea del tiro libre. Claudio Ortiz antes de tiempo. Pertenece el balón a las cangrejeras de Santurce. Vamos a ver. Me parece que hay un tiempo pedido. Sí, hay tiempo pedido por el equipo de Santurce. Mon Meléndez. Y le continuamos aquí. Está agotando el tiempo. 15 segundos, 67-64. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, les indicamos de el CDT de Manatí, siempre cuidando de ti, en la carretera número 2, salida hacia Arecibo. CDT de Manatí, siempre dando un servicio de excelencia a nuestra comunidad ateniense y a la comarca norte. Duke University, División Técnica IBC en Manatí, al igual que Todo Pasa Sport Bar en Manatí, que ya estaremos informando la pronta apertura de Todo Pasa Sport Bar en Manatí, al igual que Motion Beauty Supply and Perfumes, el consultorio veterinario del doctor Francisco Meléndez Ramírez en la Plaza del Mercado de Manatí, y allá en Tierras Nuevas, el CDT Tierras Nuevas del doctor Meléndez. DN Wireless, conectándote al mundo. Ring As Center, lo que quieres, cuando quieres y como quieres. RS Construction Group, 787-513-4291. Al igual que Doctor Aqua, nuestro amigo José Quiles, orientación, venta, instalación y mantenimiento de su cisterna. No se quede enjabonado. Compre una cisterna ahí en Doctor Aqua. Al igual que Jumbo Gomas Car Elite Rental. Jumbo Gomas en Manatí. Va a continuar la acción. Esto se está terminando. Junior Ortega, dímelo. 15 segundos de acción, Mon. 6-4 Manatí, 6-7 de Santurce. 3 puntos de ventaja. Manatí en esas últimas posesiones no pudo ser efectivo. Arián Moore con el balón. Recibe falta personal, de inmediato recibe el balón. Y usted no cometa falta. Ring As Center, lo que quieres, cuando quieres y como quieres. Todavía no hay bonificación para el equipo de las cangrejeras. Pensé que iba a ir al área de tiro libre. Viene Vean García. Canto energía en la cancha, el dirigente. Se consumieron 2 segundos. Faltan 13 ahora. 6-7, 6-4. Va a sacar Tobin a Stephanie. Stephanie Watts a Tobin. Tobin recibe falta personal. No cometa falta, Pelican Bike Shop. La primera falta personal de Megan García. Todavía no hay bonificación. Ahora sí, pasaron 3 segundos. Restan 10. Ahí Ashley Torres con el balón. Recibe falta personal. No cometa falta, el Expreso Auto Service y Car Rental. Todavía no hay bonificación, Mon. Bueno, estaban acumulando el tiempo. Restan 10. Tiene 4, yo veo, tiene 4.
Vamos a ver, no, lo que están discutiendo es que el reloj se movió. Es por el reloj, que ellos alegan que con su, al tener posesión de la bola, consume un segundo. Pero el reloj aparentemente estaba empezando los diez, el segundo, y se movió solamente milésima porque la falta fue de inmediato. Está el de la mesa, está explicando, el reloj se puso, pero no se movió de 10 segundos. Ahora inmediatamente sacan el balón y toquen, caen en 9 segundos. Vamos a ver. 67-64, 10 segundos de acción. Ahí Rebeca Tobin se le entrega. Ahí Stephanie Watts recibe falta personal. Y han cometido 4 faltas personales. No habían cometido falta las atenienses. Exacto. En este cuarto. Ahora la próxima que cometan, sí, hay falta y tienen que ver a quién se la dan. Stephanie, ahí Liani le echa un lazo vaquero. Y hay falta personal. Tipo John Wayne. Tipo John Wayne. Allá como, ¿te acuerdas? Ben Cartwright en el Rancho La Ponderosa. Es correcto. Tiraba el lazo. Y Joe. Joe y Ben. Y el gordo que era el actor era de apellido Tucker o algo así. Ajá. Ya pasaron a mejor vida todos. Todos. Tiene Mari Plácido juego. Estas 7 segundos al tiro libre. Stephanie Watts. Excelente jugadora esta chica. Un buen movimiento. Juega muy bien sin el balón. El primero y perfora. Canasto Manatí Medical Center. Las manos que te cuidan. Lleva 11 puntos en la noche Stephanie Watts. El segundo y perfora. Canasto Centro Imágenes Manatí. Pega de 5 el equipo de Santurce. Manatí pide tiempo. Cuánto tiempo que aprovechamos para indicarle del próximo juego del equipo de las atenienses. Santurce aquí en Manatí. Regresan las cangrejeras. De dulce y triste mirar, como decía don Rafael Ponflores. Vienen las cangrejeras nuevamente el martes. Y para finalizar la campaña regular, Manatí va hasta Morovis, que está peleando el equipo de Morovis esa cuarta posición, que ahí es que usted, mire, busca esa clasificación. Se une a nosotros Atenas College, educando para el futuro. Es tu momento de estudiar y Atenas College te abre las puertas para el futuro. Candle Co-op, servicio personalizado de excelencia aquí en Manatí, en nuevas facilidades allá en el área de Campo Alegre. Manatí Medical Center, las manos que te cuidan. Manatí Medical Center en Manatí, al igual que Puerto Rico Federal Union. Emotion Beauty Supply and Perfumes. El estudio jurídico del licenciado Pedro Fornari, 787-567-0006. Al igual que el CDT de Manatí, siempre cuidando de ti. Nuke University, División Técnica IBC en Manatí. Todo pasa bar en Manatí. Sigue la acción, sigue Junior. Va a continuar la acción. 69-64, 7 segundos para la conclusión de este juego. Va a sacar Isali Quiñones. El árbitro Axel Cole le va a hacer la entrega de la Molten. Va a sacar el Isali cruzado ahí a Harper. Harper se levantó de 3. Falla. Rebote. Isali que la pone y perfora. Canas. Consultorio veterinario del doctor Francisco Meléndez Ramírez. La trae Ashley, ahí a Annelise Vargas que tira, falla. Se acaba el juego en ventaja 69-66. Las cangrejeras de Santurce Mon, que ponen su récord ahora en 8-6. Las atenienses lo ponen en 10-4. Bueno, tremenda acción 69-66. Vamos con Gaby y las firmas comerciales que hacen posible nuestra transmisión. El municipio autónomo de Manatí y su alcalde, honorable José Sánchez González, felicita a nuestras atenienses de Manatí y les invita a respaldar a nuestras gladiadoras esta temporada, porque esto es Manatí.
Yo soy fan de mi cooperativa porque ellos te ayudan en todo, desde resolver tus finanzas hasta salir montado en tu auto nuevo. Para la compra de tu primer hogar, la piscina que tanto quieres o las vacaciones de tus sueños. Y para boda, también te ofrecemos el financiamiento que necesitas. Por eso, yo soy fan de Coop Manatí. Siempre debe ser tu opción financiera. Coop Manatí, donde todos crecemos. Llega al MMC Professional Plaza, donde encuentras la clínica de salud para toda la familia más grande de Manatí y el área norte, MMC Family Medical Center, con médicos especialistas en medicina de familia, pediatra y un equipo de eficientes enfermeras y oficinistas para servirte en un cómodo y agradable ambiente, con servicios completos para niños, adultos y envejecientes, en fin, para toda la familia. Tenemos servicios de laboratorio, radiología y el apoyo de Manatí Medical Center. Yo me atiendo en MMS Family Medical Center. Atenas College está contigo para ayudarte a retomar tus sueños. Por eso ahora más que nunca te exhortamos a que estudies profesiones dirigidas a salvar vidas. En Atenas College, institución acreditada por Middle States Commission on Higher Education, creemos que la salud va por encima de todo. Este es tu momento. Ofrecemos programas académicos dirigidos a la salud, bachilleratos, grados asociados y certificados técnicos tales como emergencias médicas, paramédico, técnico de farmacia y enfermera práctica, entre otros. Llama y oriéntate 884-3838, 884-3838. O atenascollege.edu. ¿Te quieres ir de viaje pero te falta dinero? No te preocupes, CandelCoop está para ti. ¿Qué debes hacer? Llena tu presolicitud ahora en candelcoop.coop y el resto del trabajo estará en las manos de nuestros expertos oficiales. Ellos te llamarán y te llevarán paso a paso. ¿Qué esperas? Llena ahora tu presolicitud y espera la llamada de los oficiales. El trato es VIP. Muévete ya a la mejor cooperativa de ahorro y crédito. ¿Cuál más? CandelCoop. Y recuerda que en CandelCoop estamos para servirte. Centro Cardiovascular de Manatí, del Dr. José Martínez Barroso, especialista en cardiología. Brindamos servicios como ecocardiogramas, electrocardiogramas, pruebas de ejercicios, estudios de carótidas y otros. Abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 787-854-6361. Fax 787-884-3021. Estamos ubicados en la marginal número 1, Extensión San Salvador, en Manatí. Centro Cardiovascular de Manatí. Emotion Beauty Supply and Perfume, localizados en Aguada, Añasco, Arecibo, Barceloneta, Bayamón, Camuy, Isabela, Manatí, Mayagüez, San Sebastián y Vega Alta, respaldando a nuestras diosas del Olimpo, las atenienses, esta temporada. Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok. Emotion Beauty Supply and Perfume. Centro Imágenes Manatí, ahora con Open MRI, la institución líder con sobre 15 años de experiencia en el área norte de Puerto Rico, ofreciendo servicios radiológicos de calidad. Carretera número 2, calle Marginal, Urbanización San Salvador, en Manatí. 787-854-1818. Bola al aire, fanáticos. El balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union, porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union. Somos tu alternativa financiera. Permiso, este es el colmadito de... ¿De la suerte? Sí mismo. ¿Me da un instantáneo, por favor? ¿Estamos a tiempo para comprar el AutoCatch? Sí. ¿Tienen aguacate? Y están para hoy. Están a peso. ¡Qué suerte! Este no es el famoso colmadito de... ¡Ay, llegué a tiempo! ¿Tienen mi billete de lotería? ¡Me pegué! ¡Qué suerte! Bien, señoras y señores, con la conclusión de este partido, como dije, Santurce pone su récord ahora en 8-6
y Manatí en 10 y 4. Partido al final un tanto fuerte para el equipo de Manatí, porque falló cuatro posesiones consecutivas prácticamente para tener la opción al triunfo del partido. Isali Quiñones falló, la jugadora Kelsey Bond falló una guirita después que nos ponía a 2 puntos. Pero son cosas del baloncesto, son cosas que trae el deporte por sí. Con eso no se puede trabajar. Y hoy Santurce vino a ganar. Y en ese segundo tiempo Manatí hizo un avance violento. Y se metió a buscar los rebotes. Estuvo bastante efectivo en los rebotes, que en ese primer tiempo habían recogido 18 y terminaron con 41 rebotes el equipo de las atenienses. Bueno, los numeritos finales aquí en cuanto a las anotaciones por el equipo de Santurce: Jones con 12 puntos, Watts marcó 13 puntos en doble figura, estas dos jugadoras del equipo de Santurce, que tuvo a Morer con 12 puntos, 16 para Becca Tobin, que fue la mejor del partido. Torres marcó 10 puntos, la única jugadora del equipo de Santurce que marcó viniendo del banco. Por el equipo de Manatí, la mejor anotadora, una vez más, Lini Harper, que había marcado 2 puntitos nada más en la primera mitad, y mostró tener ofensiva en sus manos, marcando 15 puntos para un total de 17. Y la segunda mejor anotadora del equipo de Manatí lo fue Mari Plácido, que viniendo del banco anotó 13 puntos. Le siguieron, estuvo Hillary con 4 puntos, Claudia Ortiz 7 puntos, Isali Quiñones 10, Bond la refuerzo 7 puntos, 4 para Lianis Torres, Aquila Bers marcó 4 puntos. Esas fueron las jugadoras que lograron marcar. El equipo, como les dije anteriormente, el equipo de Santurce dominó en los rebotes con 46, 18 ofensivos, 28 defensivos. Manatí adelantó bastante, 41 rebotes, 16 rebotes ofensivos, 25 rebotes defensivos. El martes, nuevamente, estamos aquí recibiendo la visita nuevamente de las Cangrejeras de Santurce. En ese partido me acaban de indicar que no estará al frente del equipo Fernando Casablanca, porque tiene un compromiso previo ya fuera del país. Así que estará Chaguito Maldonado, hijo. Que ya lo hizo, dirigiendo aquí frente al equipo de Carolina, ante la ausencia de Casablanca en aquella ocasión, que fue a cumplir compromisos con el equipo 3x3 de Puerto Rico, la selección nacional. Tampoco estará Isali Quiñones, y en sustitución de ella entrará entonces Aquila Vettel. Se espera ya que Kaela Davis esté disponible para este partido. Y va a entrar a la selección Gathers también. Adila Gathers también estará ausente, que estará formando parte del equipo nacional que irá a los Juegos Centroamericanos. Una gran oportunidad para esta chica, que a mí me gusta cómo juega. Tenemos sí, más tiempo de juego para ella. Bien, señoras y señores, esta ha sido otra transmisión más de las Atenienses de Manatí. Nombre de Wilber Collazo en la parte técnica, junto a Gaby Novoa, Mon Meléndez en la parte comercial, al lado de guardaespaldas de Mon, Jonel Torres Ortega. Este es su amigo Junior Ortega, que se despide hasta el próximo martes. Muy buenas noches. Buenas noches. Esta transmisión de las Atenienses de Manatí del Baloncesto Superior Nacional Femenino llega a ustedes gracias a los siguientes auspiciadores: Municipio Autónomo de Manatí y su alcalde honorable José Sánchez González, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Manatí, Manatí Medical Center, Atenas College, Candel Co-op, Centro Cardiovascular de Manatí del Dr. José Martínez Barroso, Emotion Beauty Supply and Perfume, Centro Imágenes Manatí, Puerto Rico Federal Credit Union y Loterías de Puerto Rico.